Buenas noches. Buenas noches. Mauricio. ¿Está? Hola, Mauricio. Qué gusto, William Bonilla. ¿Cómo estás, señor Suárez? Hola. Pero es temprano, son las 6 pasaditas y a pesar de eso ya pareciera, no sé, que son las 9, 10 de la noche, sí. Me ha caído fuerte y está bastante frío. Me dice usted que se va a poner más frío, ¿verdad? Sí, va a ser poner más frío ahora después de las 8. Ahorita se estima más o menos cuánto es la temperatura. La última vez que lo vimos estaba en 14 grados y tiende a bajar, wow. ¿Verdad? Puede llegar a 8 o hasta menos. Como ustedes ven, estamos en un nicho, la primera tarea de ustedes va a ser limpiarlo, dejarlo en las condiciones óptimas para que aquí se construyan 4 nichos. Cuatro nichos, usted, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a limpiarlo. Aproximadamente 50 centímetros más es lo que nos hace falta de construir en este nicho para que esté en las condiciones para construir la bóveda. Okay. En sus maletines tienen ustedes café, galletas, confites para protegerlos un poquito, para generar calorías, para que no les afecte tanto el frío. Y yo acá les voy a hacer una entrega a usted, Matt, de este teléfono para que nos contacte. Cualquier emergencia, cualquier cosa, simplemente nos llama y nosotros venimos y los asistimos. Okay. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego. Bueno, pero no me tire la tierra a mí. Tire la suya para allá. Es que es una técnica. Sí, no, pero... Primero paleo un poco y voy a botar toda la tierra. Nos dijeron que las teníamos que terminar, ¿verdad? No, no tenemos hora, pero hay que hacerlo. 50 centímetros. 50. A mí no me dijeron dónde estaban los termos. No los buscamos. Mucho. Pero vean, se supone que uno palea y le da calor. Y por aquí, es que no le da el frío a uno. Descansemos porque nos vamos a matar. ¿Dónde es que enterraron a la colombiana? ¿Qué dicen que está aquí? Ay, amigo, un trailero. Me ha dicho sí. Ahora estamos por allá, por la capilla. Detrás de la capilla. ¿Qué fue eso? Dicen que es que, no sé, le pasó algo. Murió en 1962. Y que sale por las calles, los asusta.
en eso. Hay que dejar de creer y... Ya varios lo han visto. Pero eso es 15, ¿me imagina? Démosle pala, mi amor. Sí, sí, usted está. Me falta un toque aquí. Ok. ¿Dónde vamos a dormir? Ahí está la tienda. Esa tienda es para acampar. Pero si quiere usted va a armarla y... Sí, no te lo iba a decir, porque yo vi ahí una... Un planito que está... Está bonito. De ahí. Vale. Termine usted acá, yo voy allá. Ok. Vamos a ver. Hola. Ok.